Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, sábado santo, segunda semana del Salterio, 3 de abril de 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Venid al huerto, perfumes, enjugar la blanca sábana. En el tálamo nupcial el Rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa. La vida espera dormida, la Iglesia aguarda. Llegad al jardín, creyentes, tened en silencio el alma. Ya empieza a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas. En la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve, cuerpo cobijado bajo las divinas alas. Salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Amén. Salmo 115. Acción de gracias en el templo. Antífona. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré, oh abismo, tu aguijón. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré, oh abismo, tu aguijón. Salmo 142, del 1 al 11. Lamentación y súplica ante la angustia. Antífona. Como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios.
tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Filipenses 2, 6 al 11. Cristo, siervo de Dios en su misterio pascual. Antífona. Destruid este templo, dice el Señor, y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Destruid este templo, dice el Señor, y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Lectura breve. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Antífona. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Cántico evangélico. Antífona. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, y pronto lo glorificará. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
y pronto lo glorificará. Preces, adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, de tu corazón traspasado por la lanza salió sangre y agua, signo de cómo la iglesia nacía de tu costado. Por tu muerte, por tu sepultura y por tu resurrección, vivifica pues a tu iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que te acordaste incluso de los apóstoles que habían olvidado la promesa de tu resurrección, no olvides tampoco a los que por no creer en tu triunfo viven sin esperanza. Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, víctima pascual inmolada por todos los hombres, atrae desde tu cruz a todos los pueblos de la tierra. Señor, ten piedad de nosotros. Dios del universo, que contienes en ti todas las cosas y aceptaste, sin embargo, ser contenido en un sepulcro, libra a toda la humanidad de la muerte y concédele una inmortalidad gloriosa. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, que colgado en la cruz prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, mira con amor a los difuntos semejantes a ti por la muerte y la sepultura, y hazlos también semejantes a ti por su resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.